Bien, ahora vamos a crear el archivo de login. Este nos va a servir para registro y login. Él comprueba si el usuario ya está logueado o si no, pues le muestra la pantalla para que se registre. Vamos a hacer las debidas importaciones. De material, de widgets, de Wilson, de Cloud store, del out, de login admin y del model del user model vamos a crear un stateful widget stf y presiona la tecla de enter y vamos a llamarlo login pay Esto lo vamos a usar para si está autentificado, o sea, si ya ha ingresado, o si se debe registrar. Esta parte de la cámara la pueden ignorar, no la vamos a hacer de momento para no alargar un poco el curso. Declaramos las variables, eh, todas vamos a declararlas de tipo string: email, password, nombre, teléfono, el item de la ciudad, dirección, foto de usuario, pero foto no lo vamos a usar de momento. Este for time lo vamos a usar para que él no se eh, dónde está, si necesita eh, loguearse o si necesita registrarse. Y este eh, list item ciudad eh, hace el llamado a Firestore para traer el listado de las ciudades cuando estemos haciendo el registro de la persona. Acá en el INI state vamos a decirle que cuando cargue la aplicación nos cargue esas ciudades. Ese registro va a ser como nombre, teléfono, correo, ciudad. Acá le estamos haciendo el llamado de, del get data, vaya, obtenga los datos de Firestore de la colección ciudad. Ciudades, perdón. Y creamos el, el dropdown menu item. Entonces acá estamos aprendiendo algo, cómo, cómo hacer un dropdown eh, directamente desde Firestore, no a través de un arreglo eh, que sean cuatro o cinco cosas, ¿no? sino ya a través de una colección donde podemos almacenar miles de, de, de información, miles de datos. Acá vamos a crear un método de tipo booleano llamado eh, validar guardar. Este lo vamos a usar cuando estemos haciendo uso del registro, él comprueba de que todo esté correcto y, y, y lo vamos a guardar en el on sale en el 6. vamos a crear esto, un, un segundo método que nos valide. Validar enviar. Lo primero que nos hace es traer el ID, el, el user ID, y desde que todo esté correcto nos lleva al home page. Recuerde que este este archivo lo vamos a usar para el login. Y para register, o sea, en este caso quiere decir que si digito el usuario y la contraseña eh, y todo está bien, vaya. Y si no, envíe un mensaje, en este caso error de autenticación. Puede ser que el usuario o la contraseña le haya quedado mal. Recuerden que todo este código está compartido en GitHub, entonces lo pueden descargar, ya está disponible, pero hasta donde vamos en el video. Entonces no lo vayan a compilar porque no les va a funcionar. Mientras ya avanzamos en otros próximos videos, ya les estaré diciendo eh, ejecútelo para poder ir verificando esa parte ya sea en un emulador o en el propio dispositivo, mejor en el dispositivo. Esta parte donde dice usuario usuario él lo está trayendo desde el user model. Él está haciendo la lo instanciamos. Traemos el, el modelo user usuario y lo instanciamos como usuario en minúscula. Prácticamente es el mismo de, de validar a enviar. Pero este es validar registrar. ¿Para qué? Para cuando una vez se registre, él automáticamente nos lleve al home. O sea, no tenga que la persona digitar nombre usuario, contraseña, ingresar. No. El de una vez, eh, una vez se registre, nos lleva al login. Al home, perdón. Bien, ahora vamos a... Bueno, en este video lo que vamos a hacer es a crear tanto el registro, eh, pero también vamos a crear la pantalla del home page. O sea, nos falta crearla. Pero antes vamos a hacer el llamado a cada uno, a, a cada uno de los métodos. Al ir al registro e ir al login, cualquiera de los dos. Esto lo vamos a hacer para llamarlo desde el Forti y que hagamos... Eh, Declarado en la parte de arriba, primero es ir al registro y el segundo, el login. recuerden que este registro quedó automático de que una vez se registra él automáticamente lleva, lo lleva al, al home page eso es algo pues le ahorra tiempo al usuario no lo, y no es tan molesto aquí lo que voy a hacer es a pintar ya el diseño, ya todo lo que es, es el diseño del registro este código es bastante largo por lo que les sugiero copiarlo de, de, de github y luego pues ir viendo el video para entender eh, qué ocurre. Acá lo que separé fue en will Inputs y will submit Buttons. Quiere decir que eh, todo lo que son las cajas de texto de ingreso están aparte en un widget y los botones en otro widget. Eh, igual a estos videos eh, vamos a publicar toda la aplicación pero la, ustedes pueden ya implementar algún tipo de patrón y ordenar el código de una manera más óptima eh, queda totalmente funcional la aplicación solo que pues el código lo ideal es dejarlo en un lado el registro en otro el login y ordenar bastante en un lado los widgets y cosas así lo que pasa es que se alargaría muchísimo este curso, entonces la idea es que no sea tan largo y ya ustedes en, ya cada uno hace su su eh, cada uno ordena el código de la manera que le, mejor le parezca. acá estamos haciendo uso del método 11 del recuerda esa parte del 11 el captura la información que hay en esa caja de texto que ingresaron y, y la lleva en esa paga el 6 y eso después lo llevamos en el guardar registrar el, el, lo que se compone todo el diseño es de un for y los test input que sean test for field. Recordemos que los test for field, eh, a diferencia de los test field, nos permite validar que el campo de texto sí tenga algún tipo de información y otras cosas. Acá hacemos el. Vemos que eh, hacemos el llamado al validar enviar. Y lo mismo el texto de ingresar, el, de, le damos un espacio, un icono, eh, una opción para que diga crear una cuenta. Entonces, todas esas partes. Crear una cuenta y. Acá viene la parte de lo que son los botones, el widget de los botones. Acá es un widget que nos retorna un listado, de un, o sea, digamos un array de, de botones, digamos. Eh, pues acá realmente no es así tan, tantos, pero es como para que vean otro tipo de, de, de forma de declarar pues, los botones. Son tres botones realmente. Ahora eh, vamos a crear el homepage. Este page lo vamos a hacer dentro de la carpeta widgets. Eh, lo mismo vamos a hacer un stateful widget y vamos a llamarlo homepage. Eh, bueno, en este caso vamos a llamarlo homepage Re recipes. Creamos un ini -E state y le decimos lo primero que le vamos a decir al ini -E state. Es lo de la parte del eh, ah bueno, vamos a darle un C -State, perdón. Dentro del C state vamos a darle la parte de autenticación. Si ese usuario ha sido autenticado, eh, pues entonces todo está bien. Para que nos traiga el user ID. Ese user ID es, lo, es donde lo vamos a usar. Hacemos la debida importación. Para hacer la importación, presionan, separan ahí en la parte de out y presionan control punto. Ya lo que nos queda es hacer pintar el home. Ya vamos a, terminando este primer video. Eh, acá lo que hacemos es un body, un column, eh, un container, eh, digamos que nos regrese, digamos, eh, acá es donde vamos a ver un list view horizontal y un list view vertical de las recetas. Voy a comentar esto para que no nos dé error porque no están creadas esas, esto, esos archivos. Ya en los siguientes vamos a, acá a quitar estos comentarios y hacer la debida importación. Para que quede eh, el ingreso. Esto lo vamos a usar desde el menú. En el menú izquierdo, el nos va a ser el routing o el enlace al home page. Vamos a crear uno un, un enlace. El primero va a ser home, luego digamos va a ser eh, recetas, luego recetas personales, luego como mapa y cosas así. Acá también debemos hacer la importación. Quitamos el comentario content pay, pero debemos importarlo. Acá tengo un error que eh, no me lo está trayendo porque es posible que en el otro el content, creo que no le no le dejé la T. Vamos a verificar. Me quedó mal escrito. Mal entonces esto ya lo ya lo solucionamos. Ah, perdón, la, era las, la letra C mayúscula. Recordemos que las clases inician con en mayúscula, pues es la sugerencia. Y ese es el homepage. Ustedes también lo pueden copiar desde GitHub. Acá le estamos diciendo, navegueme de, de, de tal ruta a tal ruta. Estas rutas no las hemos creado porque pues, no, no, todavía no hemos llegado a esa, a esa parte, entonces vamos a dejarlas en comentario para que no nos den ningún error. Estas rutas son las usadas en el menú, en el menú izquierdo cuando lo desplegamos. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Gracias.